Padre y la comunión en el Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. Bienvenidos a esta celebración, donde la fe en Cristo Jesús y la devoción que le profesamos a la Señora nos reunimos en torno al altar para celebrar el memorial del amor. Cristo que se parte y se reparte para alimentarnos en nuestro camino de cada día. Hoy no es un día más en nuestra hermandad. Con gozo y alegría recibimos, acogemos y reconocemos a varios hermanos de nuestra hermandad como los nuevos miembros de la Junta de Gobierno que, desde la fe, el amor que le profesan a la Virgen de la Paz y desde el servicio, van a trabajar para que la devoción a la Madre de Dios bajo la vocación de la paz y a su Divino Hijo se vaya propagando no solo por nuestra ciudad, sino también a aquellos que de una forma u otra se encomiendan a su Divina Gracia. Que le pidamos hoy al Señor para que el Espíritu Santo ilumine a estos hermanos nuestros, que la nueva tarea que hoy se le encomienda. Pues antes de comenzar, como cada día, nos ponemos en la presencia del Señor y le presentamos nuestra debilidad, nuestro barro, nuestro pecado, confiando en su misericordia. Le pedimos a Él misericordia y perdón. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, sé que lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer está a mi alcance, pero hacer lo bueno no. Pues no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Y si lo que yo no deseo es precisamente lo que hago, no soy yo el que lo realiza, sino el pecado que habita en mí. Así pues, descubro la siguiente ley. Yo quiero hacer lo bueno, pero lo que está a mi alcance es hacer el mal. En efecto, según el hombre interior, me complazco en la ley de Dios, pero persigo en mi miembro otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi miembro. Desgraciado de mí, ¿quién me dará este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Respondemos con el Salmo 118. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Enséñame la bondad, la prudencia y el conocimiento, porque me fío de tus mandatos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Tú eres bueno y haces el bien. Instrúyeme en tus decretos. Que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Cuando me alcance tu compasión viviré y tu ley será mi delicia. Jamás olvidaré tus mandatos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos.
soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus mandatos, pues con ellos me diste la vida. Instruyeme, Señor, en tus caminos. Enseguida va a caer un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el sur, decís, va a hacer bochorno, y sucede. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por eso, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él, no sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues querido Alonso, hermano y amigo en el presbiterio, y hermano también, señora alcaldesa, señores hermanos mayores salientes y entrantes de la paz, señor presidente de la agrupación, señora hermana mayor de la Virgen de la Soledad y demás hermanos mayores que nos acompañáis, miembro de la Junta entrante y siguiente, que también nos acompañáis, familia, esclavas que regentan y que cuidan y que custodian esta casa que pues, nos acoge y que custodian sobre todo los hermanos de nuestra madre, la Virgen de la Paz. En torno al altar, lo decía al comienzo, y si no lo decía, lo pensaba, porque lo suelo decir con mucha frecuencia, celebramos lo que somos y lo que creemos. Es normal, los cristianos nos convoca el Señor desde la fe, y en torno al altar, la última cena, en torno al altar, somos presentes ese último mandamiento del Señor, hacer esto en conmemoración mía. Por tanto, lo que somos, lo que creemos de este altar, pues nace precisamente nuestro ser y nace nuestra misión en medio de la Iglesia. Pero los pies de la Virgen de la Paz, alabamos a la que reconocemos como madre y mediadora por su fidelidad, por su responsabilidad y por su espíritu de servicio en la realización del reino de Dios en medio del mundo. Por tanto, la fe, la Eucaristía, la devoción a nuestra Madre. Hoy tenemos en esta misa y al pie de nuestra Madre un acto singular. Hoy
pues toman posesión los miembros de la nueva Junta de la Virgen de la Paz. Ellos son la continuación de una historia que comenzó hace ya mucho tiempo. No son ni los primeros ni van a ser los últimos. Ellos son los continuadores de una cadena que han estado trabajando, que han estado luchando, que han estado intentando hacer presente e inculcar esa devoción a nuestra Madre, la Virgen de la Paz. Ellos no son salvadores, la junta que nos entra, sino que son servidores, servidores de la Madre, servidores sobre todo de su Hijo y servidores de la misión y a la responsabilidad que hoy van a asumir. Os hacéis cargo, Salvador, de la hermandad. Aquí hace un momento digo no venís como salvadores, no sois salvadores, pero sí es verdad que os hacéis cargo de la hermandad en un momento social, cultural y religioso muy delicado. La Iglesia y el momento que estamos viviendo hoy no es la Iglesia en el momento que vivíamos hace 50 años, donde por añadidura se nos hacía presente o se nos suponía la fe. Se suponía que nosotros vivíamos, se suponía que nosotros trabajábamos, se suponía que nosotros fue, en cierta manera, pues comulgados con esa devoción y con esa fe que tenemos a la Virgen. Hoy todo es distinto. Hay un relativismo moral muy grande en nuestra sociedad, hay un relativismo social muy grande también en medio de nuestro mundo y en medio de nuestra realidad, la realidad cotidiana que estamos viviendo, que nos hace tener que buscar nuevos caminos y nos hace tener que trabajar mucho más duro, si cabe, para llevar adelante la misión que hoy va a estar por querer, para llevarla adelante con responsabilidad, para que esa tarea de anunciar, para que esa tarea de vivir, para que esa tarea de transmitir lo que somos, lo que creemos, pues se siga haciendo con la misma eficacia que se ha hecho siempre. ¿Cuál es vuestra tarea? La tarea, la decía en este momento, no es otra. No es otra que la de acercar a nuestra Madre de la Virgen de la Paz de una forma madura y responsable a todos los hogares de ellos. Tienen que, si la Virgen es la patrona, no solamente porque lo sintamos, sino porque así lo proclama la Iglesia, pues tenemos que hacer que ese ser patrona llegue a todos los hogares, que en todas las casas se hable, se sepa y se conozca de la Virgen, se conozca a la Virgen de la Paz, que en la Virgen todos, pensemos como pensemos, seamos como seamos, pero que todos, desde la fe, nos sintamos acogidos y amados, sin ningún tipo de distinción. Y a partir de ahí, y desde ahí, con todas las diferencias y peculiaridades que nos puedan distinguir dentro de nuestra sociedad e incluso dentro de nuestra Iglesia, que todos nos reconozcamos hermanos, llamados a trabajar y a vivir y a hacer presente ese mandamiento del amor que nos recuerda la Madre que sostiene en sus amorosas manos al amor de los amores. Es fundamental que nos sintamos hermanos en la Virgen de la Paz. Todos aquí, los que nos unimos hoy, todos tenemos nuestras devociones, todos tenemos nuestra forma de vivir la fe, todos tenemos nuestras simpatías en medio de nuestra Iglesia, todos tenemos nuestras razones. Pero la única razón que nos vale delante de la Virgen de la Paz, delante de nuestra patrona, es que todos, sin distinción, todos somos hijos. Y reconociéndonos hijos y sabiéndonos hijos, nos reconocemos como hermanos en una misma Iglesia. Y es ahí donde tienen que acabar las distinciones, es ahí donde tienen que acabar las rivalidades, es ahí donde tienen que acabar las situaciones, que nos dividen en medio de nuestra ciudad. En la Virgen de la Paz todos somos uno, y en la Virgen de la Paz todos tenemos la misma misión, la de anunciar, la de trabajar, la de vivir, la de hacer presente precisamente ese reino de Dios en medio de nuestro mundo. Y hacerlo presente, ¿desde dónde? Desde el mandamiento del amor. No se puede vivir, no podemos trabajar en las hermandades sino desde ahí, desde el mandamiento del amor. Conocemos y vivimos a Cristo y en Cristo. La formación
ya me había escuchado por activa y por pasiva, que es fundamental en la Iglesia. No se ama lo que no se conoce. Hasta que no conozcamos, hasta que no profundicemos, hasta que no hagamos presente en nuestra vida ese conocimiento, esa presencia, ese saber que nos acerca al Señor, no podemos amar ni al Señor ni a la Virgen. Tenemos que saber a quién estamos amando y tenemos que saber a quién estamos siguiendo de una forma mucho más profunda y desde el mandamiento del amor. Un mandamiento nuevo hoy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Si no amamos, olvidándonos de nosotros mismos. Si no amamos, olvidándonos de nuestros intereses. Si no amamos, buscando el crecimiento de aquel que está frente a nosotros. Si no amamos como Cristo ama desde la cruz, sin guardarse nada para sí, sino entregando su vida, lo más sagrado que tenemos todos los hombres, para el bien de la humanidad. Si no amamos de esa manera, pues evidentemente no podremos crecer y no podremos transmitir lo que somos y lo que creemos. Y en ese amor se vive de una forma muy clara y lo tenemos que manifestar de una forma muy clara en la caridad. Es una hermandad, esta de la Virgen de la Paz, que desde luego se caracteriza por la caridad. La anterior Junta de Gobierno, la anterior, es fundamental en esta hermandad, pero más se nos tiene que notar. Y a lo mejor no tanto en las cantidades de dinero que se puedan dar a Cádiz, o que se dan a Samaritano, o que se den a distintas asociaciones que tengamos en nuestra ciudad, sino que nosotros queramos hacer de nuestra vida una entrega y que nosotros queramos hacer de nuestra vida precisamente un salir al encuentro del hermano y poner lo que somos, lo que tenemos al servicio de aquel que va caminando junto a nosotros, de aquel que se va tocando junto a nosotros y de aquel que necesita de lo que somos y lo que tenemos. La caridad no es siempre aquello que es tangible, sino muchas veces, fundamentalmente, la caridad comienza por lo intangible, por una sonrisa, por una acogida, por aquello que no se puede, cuantificar. Y todo eso lo tenemos que vivir desde dónde, desde la fidelidad al Evangelio. Nosotros queremos conocer a Cristo, queremos vivir el mandamiento del amor, pero lo queremos hacer porque queremos ser fieles al mandato del Señor, porque queremos ser fieles a su palabra, porque queremos hacer presente su vida en medio de nuestra vida, porque queremos mostrar que es posible vivir de una forma nueva y distinta en medio de nuestro mundo, porque creemos que es necesario que nosotros como creyentes nos hagamos presentes y que nosotros como creyentes manifestemos una nueva forma, o no una nueva forma, es mi antigua, pero a veces novedosa, porque no siempre la vivimos y cuando la descubrimos, nos damos cuenta de lo fundamental, de lo importante y de lo necesario que es para que crezcamos nosotros personalmente, pero además para que crezcamos en familia y crezcamos en nuestra iglesia. Y para esta misión, para esta tarea, no estáis solos. Yo creo que lo sabéis. Lo fundamental es la fe. ¿Quién nos acompaña? Os acompaña la fe, que es la que os hace dar el paso, que es, la que os hace plantearos realmente qué es lo que el Señor quiere de vosotros, que es la que os hace plantearos cómo podéis mejor servir a la Iglesia y cómo mejor podéis servir al Señor, que es la que os hace dar el paso en medio de nuestra ciudad, con todas las dificultades del mundo, con todas las faltas de tiempo del mundo, con todo eso, pero en la fe es donde encontréis la valentía y donde encontréis la fuerza para decir que sí, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para servirte. Aquí estoy, Señor, para desde mi pobreza ser testigo de tu amor. Aquí estoy, Señor, para aprender de ti, de tu misericordia, para aprender de tu madre y para, desde ese aprendizaje, intentar transmitir aquello que aprendamos de María Santísima. Pero no solamente la fe, y yo creo que es fundamental, no es la fe. Si estáis aquí, desde luego la fe es fundamental, pero evidentemente el segundo paso fundamental es la familia. Si no es por vuestra familia que la fe, que comparte la fe, si no es por vuestra familia que os anima, si no es por vuestra familia que después la que tiene que pasar, pues los datos, los hijos, maridos y esposas, pues son muchas horas de dedicación, son muchas horas de trabajo, son muchas horas para intentar transmitir lo que somos y lo que creemos. Y si la familia no apoya, y si la familia no tiene, pues los hijos.
Pero en este caso, dais el paso por la fe y dais el paso porque es vuestra familia la que os anima y vuestra familia la que os apoya. Y no estáis solo en tercer lugar, yo creo que en nuestra ciudad, por la agrupación de conciencias. A través de la agrupación y con las hermandades de nuestra ciudad, representadas ampliamente hoy en esta celebración, tenemos que seguir trabajando para que la Virgen de la Paz sea ese lugar de encuentro entre todos los cofrades y entre todos los cristianos de ahora. Tenemos que buscar caminos, tenemos que buscar fórmulas, tenemos que buscar realmente, como decía antes, no voy a repetir más, que en la Virgen todos nos tenemos que sentir hijos y en la Virgen todos nos tenemos que reconocer la Virgen de la Paz como hermanos. Es una hermandad, la de la Virgen de la Paz, pero es la hermandad de la patrona. Como hermandad somos iguales, como titular no, porque la titular es la que nos tiene que abonar a todos en una misma fe, en una misma devoción y reconocernos como miembros de la misma familia. Y en cuarto lugar, o en quinto lugar, yo creo que no estáis solos y menos solos, espero, porque también tenéis que estar en el momento. También. Tiene que implicarse, hoy tenemos aquí a la señora alcaldesa, pero tiene que implicarse en el apoyo y sostenimiento de la hermandad de una forma clara. En respuesta a un requerimiento municipal, Pío XII proclama precisamente en abril del 44 la Virgen de la Paz como patrona de la ciudad. Y en el año 1953 es el ayuntamiento quien proclama la Virgen de la Paz como alcaldesa perpetua de la ciudad. Son motivos más que suficientes para contar con su complicidad y con su ayuda. Y yo creo que poquito a poco, paso a paso, se puede ir adelantando, se puede ir avanzando y se puede ir trabajando. Con buena voluntad, siempre todo se puede hacer. Pues que le pidamos hoy a nuestra madre, a la Virgen de la Paz, que le pidamos en un momento que estéis a punto de curar vuestros cargos para que sea ella la que sostenga, para que sea ella la que os anime, para que sea ella la que os ayude a seguir trabajando y luchando para dar a conocer desde el servicio, desde la entrega, desde el compromiso con la Iglesia, para que os ayude a seguir transmitiendo la fe en Cristo, os ayude a seguir transmitiendo su misión para el mandamiento del amor en medio de nuestro mundo, para que os ayude a seguir siendo testigos de nuestra debilidad, de ese amor y de esa misericordia que el Señor ha tenido con todo y cada uno de nosotros. Que así sea. Así sea.
Fiscal, don Sergio Rincón Carrasco. En el nombre de la Santísima Trinidad, Dios, uno y trino, juro cumplir fielmente con cuantos deberes representa el cargo de fiscal, a que he sido designado por esta Real Hermandad, ocupándome de todos los fines de la misma, religiosos, culturales, sociales, formativos, y especialmente de aquellos a que he sido encomendado, con observancia estricta a sus reglas y sin interpretar en ellas más que lo que literalmente dicen, así como practicar, fomentar, defender, si preciso fuere, el culto de adoración al Santísimo Sacramento y cuanto está en él representado, así como la Santísima Inmaculada Siempre Virgen María y la fidelidad a cuantos dogmas, misterios y demás creencias en materia de fe ha dictado nuestra Madre la Iglesia Romana, una, santa, católica y apostólica, e igualmente el magisterio infalible del Romano Pontífice. Hermano mayor, don Salvador Carrasco Marín. Juro cumplir en el nombre de la Santísima Trinidad, Dios uno y trino, juro cumplir fielmente con cuantos deberes representa el cargo de hermano mayor a que he sido designado por esta Real Hermandad, ocupándome de todos los fines de la misma, religiosos, culturales, sociales, formativos, y especialmente de aquellos a que he sido encomendado con observancia estricta a sus reglas y sin interpretar en ellos más que lo que literalmente dice, así como practicar, fomentar y defender, si preciso fuere, el culto de adoración al Santísimo Sacramento y cuanto está en él representado, así como la Santísima Inmaculada Siempre Virgen María y la fidelidad a cuantos dogmas, misterios y demás creencias en materia de fe ha dictado nuestra Madre la Iglesia Romana, una, santa, católica y apostólica, e igualmente el magisterio infalible del Romano Pontífice. Teniente, hermana mayor, doña Isabel Mirasol García. Tesorero, don Ignacio Carrasco Marín. Al Santísimo Sacramento y cuanto está en él representado,
así como la Santísima e Inmaculada siempre Virgen María, y la fidelidad a cuantos dogmas, misterios y demás creencias en materia de fe ha dictado nuestra Madre la Iglesia Romana, una, santa, católica y apostólica, e igualmente el Magisterio del Romano Pontífice. Albacea de Muchos, don Rafael Rincón Ayala. Vicesecretario, don Ignacio Alonso Flores. Vicetesorero, don Jesús Jiménez Nieto. Vicefiscal, don Juan Diego Rodríguez García. Vocal adjunto Albacea, don José Almagro Ortega. Vocal de cultos, don Andrés Mateo Barea. Camareras, doña María Prats, Reverenda Madre Superiora de la Comunidad de Esclavas Concepcionistas del Divino Corazón, doña María Corró Buendía, doña Ana María González Gran, vocales adjuntas a camareras, doña Elisa Carrasco Rodríguez, doña María Rey Miguel, vocal de Relaciones Públicas, don Francisco Sánchez Domínguez. Vocales de calidad, doña Vanessa Ruiz Díaz, doña Vicenta Domínguez Ramírez. Vocales de formación, doña Mercedes Terrón Calderón, doña María José Jiménez León. Vocal segundo, adjunto Albacea, don Francisco Almeida Morales. En el nombre de la Santísima Trinidad, Dios uno y trino, juráis cumplir fielmente con cuantos deberes representa el puesto a que habéis sido designado por esta real hermandad, ocupando de todos los fines de la misma, religiosos, culturales, sociales, formativos y especialmente de aquellos a que habéis sido especialmente encomendados, con observancia estricta a sus reglas y sin interpretar en ellos más que lo que literalmente dicen, así como practicar, fomentar y defender si preciso fuere, el culto de adoración al Santísimo Sacramento y cuanto está en él representado, así como a la Santísima e Inmaculada siempre Virgen María y la fidelidad a cuantos dogmas, misterios y demás creencias en materia de fe ha dictado nuestra Madre la Iglesia Romana, una santa católica y apostólica, e igualmente el magisterio infalible del Romano Pontífice, ¿juráis? Sí, sí, sí. Thank you.
Sí, juro. Sí, juro. Sí, seguro. Thank you.
Si así lo hicierais, que Dios nuestro Señor os lo premie, y si no, que Él os lo demande. Enhorabuena. Y después de este juramento, después de este acto sencillo pero solemne, continuamos caminando y continuamos celebrando y lo hacemos abriendo nuestro corazón al Padre por medio de nuestra Madre, la Virgen de la Paz. Y lo hacemos pidiéndole y suplicándole por las necesidades del mundo, de la Iglesia y las nuestras personas. Y que nuestra Madre, la Virgen de la Paz, te recomienda. Por Jesucristo, nuestro Señor. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen de la Paz, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad, hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has mantenido tu misericordia
de generación en generación, cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos dices al autor de la salvación humana, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Voluntariamente aceptado a Tomo Juan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de la iglesia. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de la Paz, su esposo San José, los apóstoles, Fray Diego José de Cádiz, Obispo Espínola, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Señor, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, nos atrevemos a rezar, nos atrevemos a cantar con la oración que el mismo Cristo nos enseña. Y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Bueno, hermanos, daos fraternalmente la paz. Thank you.
quitas el pecado del mundo. Este es Jesucristo, el Señor, el amor de los amores. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Thank you.
de las cosas de Dios, no cabe pensar en casualidades ni coincidencias. Y digo esto porque es la voluntad de Dios la que ha hecho posible que yo pronuncie, lleno de gozo y de satisfacción, estas primeras palabras como hermano mayor de nuestra querida hermandad. Pero junto a esa inequívoca voluntad de Dios, me vienen a mi memoria unas sensaciones que, sin lugar a dudas, me han ayudado enormemente a aceptar este cometido. Y así, en primer lugar, recuerdo cariñosas y amables palabras de nuestro querido amigo sacerdote don Alonso, que, aun sin ser mi director espiritual, ha venido ejerciendo en mi persona en los últimos tiempos una influencia decisiva para reforzar mis lazos de unión y mi compromiso con esta querida hermandad. Por su parte, nuestro hermano mayor Miguel ha llevado su voz con insistencia hasta el último rincón de nuestras calles, pregonando su deseo de que mi humilde persona presentara su candidatura para sucederle en el cargo. Todo el mundo sabía desde hace tiempo que Salvador Carrasco iba a ser hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz, mucho antes incluso que lo supiera el propio Salvador Carrasco. También es de justicia reconocer que doña Teresa Valdenegro, nuestra alcaldesa, me dio su empujoncito en su momento para llegar hoy hasta aquí. Sin pretender desvelar ningún secreto, recuerdo una bonita y sincera conversación de teléfono llena de significativas reflexiones que deben estar por ahí guardadas, por si alguna vez en estos 4 años hubiera que volver a echar mano de ellas. De igual manera, mi amigo Jorge, presidente de la agrupación de hermandades y cofradías, me decía que para evitar momentos convulsos no dudara en dar un firme paso hacia el frente. Y por último, nuestro consiliario Salvador me ha demostrado que un control pausado del tiempo y de los acontecimientos, desde la serenidad, nos puede colocar en el lugar apropiado en el momento justo. De ahí ha surgido su influencia determinante para que yo esté hoy aquí. Él y yo sabemos perfectamente a qué me refiero. Y junto a ellos, muchos rondeños, hermanos de nuestra hermandad, devotos de la Santísima Virgen, amantes de nuestras hermandades, cofrades y generosas personas, me han dado muestras de su enorme cariño hacia mí y me han hecho llegar sinceras palabras de apoyo y de felicitación al ser sabedoras de que nuestra candidatura había sido refrendada por el Cabildo. Por todo ello, quiero dar gracias a Dios y a la Santísima Virgen de la Paz, y siendo consciente de la responsabilidad que comporta, me siento honrado con el papel que me ha tocado desempeñar, absolutamente convencido de que sin la abnegada entrega de todos y cada uno de los hermanos que forman la Junta de Gobierno, a quienes estoy sinceramente muy agradecido, no sería posible emprender este viaje lleno de ilusión y de ganas de prestar este servicio a la Iglesia, para mayor gloria y honra de Dios nuestro Señor y de nuestra bendita Madre Nuestra Señora de la Paz, coronada patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad de Roma. Concédenos, Señor, con tu espíritu de caridad, para que, alentados con el cuerpo y la sangre de tu unigénito, fomentemos con eficacia la paz entre todos que Él mismo nos dejó. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bueno, enhorabuena. Es una tarea y estos concursos, como dice nuestro querido presidente, que hay que afrontar desde la fe y desde la realidad, como dice nuestra cabeza, desde dentro, pero con mucha fe. Una tarea muy bonita, porque es pedir a la Madre, una oficina que hermano Miguel, la tarea más bonita que hemos de nuestra iglesia, ¿no? Pues que le deseamos que le confesamos al Señor y de esa devoción que le tenemos a su Madre, a la Virgen de la Paz, pues que con alegría y con ilusión comencemos a trabajar y comencemos a luchar para hacer presente entre todos los rondeños de nuestra ciudad, pues ese amor, esa misericordia y esa cercanía de la Madre de Dios con su pueblo. Pues enhorabuena y en el nombre del Señor podéis ir en paz. Yo creo que el coro que queda la enhorabuena, que son poquitos, pero lo han hecho magníficamente bien, como siempre. Me imagino que tendréis preparada el himno de la Virgen, ¿no? Supongo, estando Fátima arriba, seguro que no puede ser otra cosa. Y si no os lo pido, vamos a terminar con el himno de nuestra Madre.
Jesús. ¡Viva la Virgen de la Paz! ¡Viva!